El proyecto Hipermediaciones para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje a través de Second Life arrancó como una idea de desarrollar pues una plataforma que le permitiera a los estudiantes navegar en el conocimiento, finalmente sumergirse en el conocimiento. Inicialmente se pensaba como un espacio que podía ser proyectado en la habitación de la casa de cualquier estudiante, en la que él podía, en una simulación de un aula de clase, acceder a los contenidos y a la información utilizando su cuerpo como principal mecanismo de contacto, o sea, como posibilidad, sus gestos y su cuerpo como posibilidad de contacto con la información. Dentro de este proyecto había un espacio que era para la investigación y para el trabajo en grupo de lo que se denomina diseño colaborativo. Entonces el trabajo consta más que todo de trabajar con un grupo especial de alumnos en donde lo que íbamos a hacer era recrear los escenarios, tanto conceptual, de metodologías y al final hacer una pequeña construcción. Todo este trabajo hace parte como de lo que es un proyecto global, que son ambientes de aprendizaje inmersivos de mi maestría y también el proyecto que está realizando en estos momentos la Facultad de Comunicaciones, que son los ambientes virtuales, tanto desde la parte de entretenimiento como de capacitación y como de formación. Bueno, Second Life es una plataforma que se compone de varios elementos. Tiene partes de videojuego, tiene partes de redes sociales, es un mundo virtual. En realidad se ha definido como una plataforma de inmersión, de exploración, que es relativamente reciente, está desde el 2003 y a la fecha se ha utilizado de una u otra forma en diferentes escenarios, en en mercadeo, se ha utilizado, pues, como ya decíamos, en redes sociales y también la parte educativa ha tenido impacto en los últimos años. Bueno, durante el semestre estuvimos trabajando en Second Life, pero no solamente como explorando la herramienta, pues tratando de volar o encontrar gente y todo esto, sino que la idea era explorar diferentes universidades. ¿Para qué? Para encontrar dentro de estas universidades qué era lo que nosotros queríamos tener en nuestra universidad. Queremos buscar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. O sea, qué puede atraer más avatares y puede hacer que la gente conozca la universidad en Second Life y qué nos puede servir para que sea, además de que sea pues didáctico, estudiantil, sea atractivo para la gente. Yo les voy a empezar a hablar cómo se construye ese Second Life, pues ya van a decir que es una casa, pero pues voy a darles como unos tips para que ustedes tengan presentes. Pues primero es desarrollar el diseño, si supongamos que vamos a hacer la casa en cubo, ¿vale? Ustedes, supongamos que esto es una vista desde arriba, ustedes hacen como la pequeña división de lo que quieren hacer. Supongamos que vamos a hacer la casa estrella, ¿no? ¿Puedo hacer un dibujo desde arriba? No aparece la página. Bueno, yo decidí validar mi proyecto de grado por este proyecto de investigación porque la verdad me pareció una forma novedosa y diferente de acceder al conocimiento. Primero, esto fue por etapas. Comenzamos a conocer toda la plataforma de Second Life. Mauricio nos la presentó. Luego empezamos a construir nuestro avatar, a personalizarlo. Luego fue un proceso más como de conocer y explorar más las diferentes herramientas. Y llegamos hasta el punto final que era construir pues los dos diferentes espacios para Second Life en la universidad, para la universidad en Second Life. También tuvimos un acompañamiento constante por parte de la profesora y la coordinadora del SENA virtual de Alejandra Pastor y luego del ingeniero John Felipe Urrego. Hemos
tenido la capacitación en varios componentes o en varios ítems. El primero es la parte de construcción, la parte de apariencia de nuestro avatar o de nuestro, digamos, pseudo personaje en el ambiente inmersivo, pasando por scripting, la parte de interacción, y pasando por modelado en punto mesh o punto DAE, utilizando pues la última tecnología de los últimos visores de Second Life. La primera lista, cloro esa lista y armo la estructura general. Y luego cloro toda la estructura y la elevas. Y la elevas, y así es como se funciona. Las texturas y poco con los prims. Por un lado, porque es más fácil. Y segundo, porque no gastamos tantos prims. Eso sería como el ideal. Actualmente estamos en el proyecto de investigación aproximadamente 13 personas. Es un grupo muy grande porque normalmente son equipos de 2 o 3, pero esto ha sido como muy positivo para el trabajo de nosotros porque nos ha permitido hacer como un trabajo colaborativo, que sea como en grupo. Nos hemos podido como partir en equipos de 2 o de 3 y hacer elaborar las construcciones en 3D, porque somos nosotros mismos los estudiantes en compañía de los docentes como Mauricio, Juan Carlos Monroy y Diego, los que estamos decidiendo la apariencia que va a tener finalmente EAFIT, tanto en Second Life como en OpenSim. Entonces ya como nosotros en nuestros equipos realizamos las construcciones que eran como el edificio de Media Lab, la biblioteca y otros más que habíamos decidido todos juntos, ya los terminamos de construir, ahora estamos en la etapa de ver cómo los importamos en estas plataformas virtuales para finalmente tener lista nuestra universidad de EAFIT. Lo que sigue del proceso consiste fundamentalmente en extender la prueba piloto que estamos desarrollando actualmente con el pregrado en comunicación y con el énfasis en cibermedios y el Media Lab de la universidad a otros programas y a otras áreas del conocimiento. La propuesta consiste fundamentalmente en que programas como mercadeo, como ingeniería de diseño de productos, unidades académico-administrativas como el SEC, empiecen a utilizar Second Life u OpenSim como una plataforma para el desarrollo de experiencias de aprendizaje e ir avanzando a una tercera etapa que busca fundamentalmente que EAFIT tenga un campus virtual en Second Life y en OpenSim como un espacio en el que se van a dar regularmente interacciones y procesos de aprendizaje utilizando pues las posibilidades que ofrecen los mundos virtuales inmersivos.